Muy buenas con todos, amigos y amigas de Hero Wars. Les saluda The Weary, también conocido como el cucaracho de Hero Wars en Facebook. El día de hoy les traigo un video de crónicas acerca de Aprovechemos el evento triple. Así es, pues amigos y amigas, una disculpa pues por el directo que tuvo que ser suspendido el día de ayer por motivos de falta de internet, podría decirse, o quizás puede ser que haya sido un error general del internet, porque como tal algunos jugadores escribieron que no les cargaba el juego en Facebook y también estaba de cierta manera lento cada uno de estos motivos. Entonces quizás fue una caída general, no lo sé. Desconozco qué mismo habrá pasado, pero la cuestión es que por ese motivo no pudimos desarrollar el directo el día de ayer. Al menos sí podemos, sí pudimos pues conectarnos para explicar la situación y despedirnos, ¿no? Al menos eso sí se pudo. Pero bueno, ya saben que cuando no se puede desarrollar un directo, al día siguiente pues tendremos que lanzar un video, que justamente es este de aquí, ¿no? Bueno, actualmente pues gente tenemos tres eventos tal cual, el evento triple, Guardianes de Auland, Hora de Ser Valientes, El Legado de los Grandes, y también pues tenemos el famoso por 5 de Esmeraldas, que es una muy buena oportunidad para los jugadores que invierten en el juego de adquirir una buena compra, ¿no? Estamos ganando 5 veces más de lo que tradicionalmente vas a recibir en otros días, ¿no? Entonces, una muy buena compra, pienso yo, que te puede ayudar, por lo que las Esmeraldas es un recurso general, ¿no? Te puede servir para muchísimos eventos. O incluso para subir tu tótem y cosas así, ¿no? Te puede servir para varias cosas las esmeraldas. Ya saben que es el recurso universal, al igual que la energía también, ¿no? Pero es más difícil de conseguir estas, ¿no? Bueno, ahora sí. Buenos días. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar pues con el ámbito. Tendremos que gastar un total de... Primero, fijámonos... O sea, fijémonos, mejor dicho, cuántas energías es lo máximo que necesitamos gastar. Y me parece que es 12.000, ¿no? Porque el evento de Guardianes de Auland pide 12.000. Hora de Ser Valientes pide 1.500. Y el Delegado de los Grandes pide... Delegado de los Grandes pide 10.000. Entonces tendremos que gastar 12.000, ya que el evento de Guardianes de Auland es el que más pide. Y pues bueno, tenemos una generosa recompensa de piedras de aspecto de inteligencia, que es muy buena, ¿eh? Miren, conseguimos una buena cantidad, que nos puede servir para nuestros héroes maguitos, para nuestros héroes médicos, o por defecto también para Iris, incluso, que también es una maga, ¿no? Bueno, entonces vamos a ello, ¿no? Necesitamos gastar 12.000, pero ¿cuánto hemos gastado ya hasta el momento? Déjenme ver, nada, está en cero. Entonces necesitamos 10.000 puntos de energía, de los cuales voy a conseguirlos. Vamos primero con los correos que tengo guardado, ¿no? Si tengo unos que otros correitos guardaditos por ahí, creo que no he cobrado lo de hoy. Miren que incluso no he cobrado lo de los regalos del prestigio. Mira, aquí tengo 400 de energía, lo dejé ahí guardado por si acaso. Es también el evento de cimientos de poder y algunas cosas. Miren que no pude conectarme aquí la cuenta de Gold, honestamente, por falta de tiempo, pero bueno, ahí trato de hacer lo que se puede, ¿no? En base a mi tiempo. Aquí tenemos más energía guardadita, esto ya no, esto no, vemos más aquí por aquí energía guardada, creo que no tengo más, aquí tengo todo lo que son simplemente cargas de portal y ya. 2.000, 2.190, entonces tendría que conseguir en teoría pues menos de 10.000, sería 11.800, entonces vamos a canjearlas, pero antes de eso vamos a abrir también las cajas de platino, a ver cuánta energía podemos adquirir de acá. Esperemos que por lo menos salga una de 250, ¿no? Ojalá tengamos suerte. Miren, tenemos, ya vamos por la mitad, no hemos sacado ni una sola, por lo menos, ahí está ya, por lo menos salió una. Al menos una, ya con eso me conformo, al menos una nos salió. Bueno, ya, 250 más, entonces nos falta solamente 11.600, bueno, 11.560. Pero no puedo sacar así, entonces vamos a abrir. Vamos a sacar 11.500, pero no puedo sacar 11.500, entonces vamos a sacar 11.700, no queda de otra, ¿no? 11.700, ¿no? 11.600, perdón, ahí, 11.600. Vamos a gastar estas 11.600 y estas 76 botellitas de energía voy a guardarlas para el evento de verano. Sí, estas botellitas ya las voy a dejar quietas para verano. Estas se van a congelar aquí, es lo que yo he decidido personalmente. Así que bueno, creo que me pasé, ¿no? Era solamente 11.000, era menos, claro, es que tenía ya 2.000. Era 10.000, ay, ya me confundí, discúlpenme.
Ya me confundí aquí, pero bueno, no importa, ya, cosas que pasan, errores que puede cometer cualquiera por falta de atención. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, esta cuenta es mía, así que no estoy perjudicando a nadie por ese pequeño error más que a mí mismo. Así que bueno, no pasa nada, ¿no? Ya saben que tienen que tratar de ser precisos con ese ámbito. No pasa nada, gente, no nos compliquemos. A ver, entonces vamos con Julius. Estaba tratando de conseguir esto a Tristán. Esto, justamente aquí, ¿no? Sí, vamos a conseguir esto de aquí. Ok, nos faltan todavía. Si es que le hago 1364, me voy a pasar y por mucho. Entonces no, tampoco. Aunque creo que también lo pide Julius. O ya no lo pide Julius, no, no lo pide ya Julius, que es mi variante. No lo pide, entonces no, no hace falta que me consiga tantísimos fragmentos del escudo al lado insaciable. Entonces no, vamos a tener que hacerlo así de forma tradicional, ir haciendo incursión de 10 en 10. Bueno, ya saben que esto para un free to play es una tortura, porque tiene que ir de peleita en peleita, cosa que eso tarda muchísimo tiempo. Pero no te me angusties, ¿sí? No te me angusties, porque de vez en cuando Guidi va haciendo concursos y sorteos para que los jugadores VIP 0 ganen su VIP de forma fácil y sencilla en sorteos, ¿no? También hay unos eventos que pues es un poco más complicado ganar con Guidi, yo lo sé, pero bueno, es más entretenido, ¿no? Como por ejemplo el concurso del Güey Manda, el concurso del Triviatón también, que ya hace tiempo ya no lo hacemos por motivos de que ya no ha habido el presupuesto. Anteriormente nos apoyaba un amigo llamado Champiman y también otro que se llama Martín, pero ya ellos ya no están en las posibilidades de ayudar de esa manera. Así que bueno, se entiende, ¿no? No pasa nada. Pero ya saben que de vez en cuando hacemos uno que otro concurso para que los free to play y también los pay to win puedan ganar, ¿no? O sea, los que sí tienen la forma de pagar en el juego, pues que se ganen. A veces hay algunos pay que al ganar donan sus premios, cosa que eso es totalmente válido, por supuesto que sí. Es de hecho más honorable aún, ¿sí? Los pay to win también pueden donar su premio. Por ejemplo, ustedes tienen algún amigo o amiga que es free, todavía sigue siendo VIP 0 y ustedes consideran que su premio es más aprovechable, que ellos lo usan a que ustedes mismos, pues se puede donar, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún inconveniente, el ganador es el que decide qué hacer con su premio, no somos exigentes como en ese caso los desarrolladores, porque ellos sí o sí tienen que ganar los que ganan, no se puede enviar a nadie, ¿no? Prácticamente. Tenemos ya el escudo al lado insaciable, pues gente, creado, ya está, para mejorar más a nuestro Tristán. Le vamos a poner aquí y subimos más su vida y su daño también, mejorando también sus habilidades y también su armadura. Bueno, 14.000 tiene. Ya, ahora tenemos que... Vamos a crear esta pluma del creador, vamos a crear también este ojo omnividente. Necesitamos todavía las recetas y también necesitamos estos agaves de Primarca, que de igual manera necesito muchos. Con todo aquí sí voy a saltar todo esto una vez para conseguir al menos uno. Miren, ya con eso hemos completado todo el encargo de los tres eventos, ¿no? Tanto el de Guardianes de Aulan, el legado y también Hora de Ser Valientes, ¿no? Tres por uno. Justamente lo que habíamos conversado de que guardaran, ¿no? Y bueno, en Legado de los Grandes no es que consigamos tantos puntos. Miren, apenas son 500 puntitos por hacer esta cantidad tan alta de energía. Muchísimo había que gastar, ¿no? Y muy pocos puntos, ¿sí? Esto no vale la pena hacerlo si es siempre y cuando este evento esté solo. Si es que está con otro, al menos que sea doble, por lo menos doble, valdría algo más la pena. Pero ahora como es triple, pues ahí sí ya vale todavía más la pena, porque también estás aprovechando en los otros dos, ¿no? Entonces, bueno, aquí reclamamos nuestras merecidas 50, 100, 175, 275, 475, 775, 1175, 1675, 1675, 2675, 3675 y 500, 4175. 4175 y con 750 sería 4175, 4875 y 50, 4925 piedras de aspecto de inteligencia, si no me equivoco, hice bien las cuentas estadísticas en este ámbito, ¿no? 4925, casi 5K. Casi un aspecto, por así decirlo, ¿no? Por esa tarea. Cobramos también lo que es de nivel VIP. Ya saben que aquí Golden tiene VIP 9 o 10. 9 tiene o 10. 9, 9 todavía. Es que ya no le he invertido hace bastantísimo tiempo aquí en esta cuenta. Creo que la última vez que invertí fue hace como medio año. La última vez que le invertí a esta cuenta. Entonces ya se pueden fijar que ya no le invierte al juego.
ya no estamos en tiempos de invertir como hace años atrás. Ya surgieron nuevas necesidades, nuevas responsabilidades, por lo tanto ya no nos podemos dar el lujo de invertir a este juego de esa manera, ¿no? Los que todavía puedan y tienen la capacidad de hacerlo, están totalmente con el luz verde de hacerlo, ¿no? Obviamente traten de hacerlo de forma estratégica, es decir, durante por 5 de esmeraldas o por defecto en algún evento súper importante como el que pasamos, que fue el de Lara Croft, pero tampoco les digo que se vayan a comprar el aspecto de Lara Croft por $50, tampoco eso, pues no, es un aspecto que no ayudaba para nada. Bueno, no era 50, era $33 me parece, pero muy caro, ¿no? Casi un tique dorado. Entonces, de verdad que la gente sí está loca, está demasiado disparatada en pagar eso. Pero bueno, ya saben, cada quien tiene sus gustos y pues cada quien gasta su dinero en lo que quiere, bueno, bien, siempre y cuando no haga daño a nadie, ojo, ok. Bueno, este es un planteamiento bastante interesante del cual había conversado con algunos jugadores. Güey, no tengo muchas almas, solamente tengo para aprovechar un evento, porque recuerden, amigos y amigas, que el próximo mes llega el evento de verano. ¿Cuál es el evento de verano? El evento de las abejitas, ¿no? ¿Y qué recompensas pueden conseguir allá? Pueden fijarse porque aquí está, por ejemplo, esta guirnalda de semidios. Vamos a darle a conseguir esta tienda, amigos. Van a poder conseguir estas moneditas que ven en esta tienda el día del evento de verano. Que si alguien me pregunta, Widdy, ¿y cuándo es el evento de verano? De acuerdo con los años posteriores, o sea, los años atrás, este siempre llegaba a finales de julio, pero hubo una ocasión en la cual llegó a finales de junio. Por lo tanto, había que estar atentos a ver si lo adelantaban. Pero bueno, al parecer no lo van a adelantar, lo van a dejar para la fecha habitual, que es a finales de julio. Entonces puede ser que este evento llegue entre el 20 al 25 o máximo 28 de julio. Bueno, creo que el 20 ya debe estar activo. El 20 de julio es cuando llega este evento de las abejitas, el de verano, ¿no? Y es un muy buen evento porque miren toda la cantidad enorme de recompensas que pueden conseguir. Eso sin contar que estas monedas del evento de verano siempre les van regalando. Al menos al final del el último día del evento como tal de verano siempre les regala una moneda adicional. Por eso un consejo mío para ese evento es que esperen hasta el último día para recolectar la mayor cantidad de monedas posible, sea del panal o sea de la página. Así ustedes pueden decidir qué comprarse el último día, ¿no? O por defecto, si no quieren gastarse nada durante el evento de verano, ya saben muy bien que estas moneditas se pueden guardar en el inventario y se pueden utilizar en cualquier momento. Por lo tanto, es una muy buena estrategia el guardarlas, sobre todo para hay lanzamientos de nuevos héroes o heroínas, porque esto te puede servir para trabajarlo más rápido, ¿sí? Y así cumplir más tareas, digo yo. Eso es una estrategia que algunos jugadores avanzados aplican cuando no quieren utilizar las monedas de verano durante ese evento y prefieren guardarlas para algo posterior que les sea más, en este caso, de más utilidad, no sé. Bueno, es un planteamiento nada más. Ah, si es que alguien se pregunta, güey, ¿vale la pena cuando llegue el evento de verano comprarse las muñequitas de verano? Yo diría que si es que eres jugador pequeño, sí. Al menos una sola vez. O sea, gastarte una monedita de verano por las muñecas de verano en una ocasión, yo creo que sí sale rentable. Porque estas muñequitas te dan cositas bastante mixtas, ¿no? Te dan avatares bastante mixtos sobre el verano. Avatares de abejitas, también te da oro, bastante oro, también te da piedras aspectos. O sea, es bastante mixta, que de momento no puedo enseñarles en contenido porque no tengo monedas. No las he guardado, pero si tuviera guardadas, les mostré en este video. Bueno. Otra cosa que también sale rentable para los chiquitos es comprarse los cofres de piedra de alma de héroe, ¿sí? Si es que ustedes no guardaron, pero lo ideal es que ustedes guarden para el evento de verano y cumplan las 1000. Y estas cajas, pues si van a comprarlas, que sí vale la pena hacerlo, al menos si eres jugador chiquito, sí te vale la pena porque esto te ayudará a impulsar más rápido a tus héroes u heroínas que son difíciles de conseguir. ¿Como quiénes? Corvus, Marta, Morrigan, ¿quién más? Iris, aunque bueno, Iris ya se puede conseguir también de la tienda de choque de mundos. Yo me refiero a héroes que no se pueden sacar de ningún otro lugar que no sea estos cofres, ¿no? Bueno, Marta también se puede conseguir de muñecas demoníacas, pero de poquito en poquito, ¿no? De dos en dos, pero bueno, ya ustedes deciden. O por defecto Nebulosa, que solo se puede comprar, o Sebastián, que solo se pueden comprar con diplomas del torneo que no se consiguen tan fácil que digamos, ¿no? Bueno, ya hemos completado pues la misión, gente, de gastar energía en los tres eventos. Ahora, hay que gastar almas de héroe, ¿no? Bueno, para este evento yo reservé las muñecas de Nebulosa, aunque no tengo muchas en esta cuenta, tengo solamente dos.
También guardé las muñecas de Lara Croft, miren. Guardé las muñequitas de Lara también justamente para un evento que pida almas de héroe. Y unas muñequitas de Kira que me llegaron en forma de book. No sé si se dieron cuenta, amigos y amigas, que durante el evento de Nebulosa, algunas moneditas que no cambiaron, se les intercambiaron por muñecas de Kira, lo cual es bastante ilógico porque el evento era de Nebulosa, ¿no? Pero bueno, bienvenidas sean, ¿no? Bueno, vamos a ver cuántas almas logramos conseguir con las muñecas de Lara, con las muñecas de Nebulosa y con las de Kira, si es que se me multiplica, ¿no? De momento tenemos 9 de 10, pero vamos, antes de abrir muñecas, vamos a gastar lo que son monedas de arena para conseguir más almas y contar más a la misión. Las de Gran Arena también, las de la Toga también, miren que he guardado ahí algunas moneditas justamente para eventos donde piden almas. Una de Jet. Aquí tenemos 10 más en estos dos. Y las de Aulan también de igual manera. Tenemos aquí otras 20 almitas. Bueno, ya. Haciendo eso, pues, gente, hemos conseguido 100. Miren, 100 seguraditas, ve. 100. 100 almas de héroes. Nos faltan todavía 350 en este ámbito, ¿no? 350 para poder culminar el evento, ¿no? Y bueno, pues, aquí estamos nuevamente. Disculpen el pequeño cortecito. Nos faltan entonces, como les iba diciendo, nos faltan 350 almas de héroe todavía. Entonces veamos si podemos conseguir estas 350 de las muñequitas de Lara. Cosa que dudo porque no tengo muchas. Pero vamos a ver cuántas logramos conseguir, ¿no? Empezamos con las muñecas de Lara, que son las que más tenemos. A ver, una almita de Lara Groove, dos. Tenemos 5 almitas, 5, 10, 13. Son 13 almas, 16, ok, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 5 son 30. 33, 4, 5, 35, miren. 35 almas de Larita, muy bien. Vamos otra vez a otro intento, 35. Vamos a ver cuántas sacamos aquí. Son 3, una botella de energía, muy bien. 3, 4 y 35 son 39. 39 y 1, 43, 43, ok, 43, 43 almas, 46, 46, 47, 8, 51, 54, 57, 58, vamos, 58 almas de Lara, 58, bien, otra botellita, 59, 60, 61, 61 almitas, ya se nos van acabando y se nos acabaron. Conseguimos en total 65 almas de Lara Croft. Muy bien. Nebulosa, veamos cuántas conseguimos. No sé si es que se multipliquen, de hecho. Bueno, 8 almas. No muchas, bueno. 65 y 8 de Nebulosa, pues son 73 almas hasta el momento. Y de Kira nos quedan solamente 2 muñequitas. Bueno, no conseguimos almas de Kira, ni modo. Se intentó al menos. Bueno, si no me equivoco, son 73 almas en total que logramos conseguir con esto, ¿no? Veamos si es que están bien las cuentas. Sí, miren, efectivamente 73 almas conseguimos. Nos faltan todavía 277, ¿no? Si no me equivoco. 277 almas todavía nos faltan. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer es a abrir. Puede ser los joyeros de guardián honorable, ya que ahí también salen almas de héroe, pero eso quiero hacerlo en video. Quiero tratar de reunir unos 2000 para grabárselos, ¿no? Quiero reunir unos 2000 para que se quede guardado allá, así que eso de momento lo voy a dejar quieto. Aquí tengo 21 joyeros de almas. Cada uno nos dan 10, entonces aquí tenemos 210 almas de las 277 que necesitamos, ¿no? 210 almas. Ok, no tengo muchas como se dan cuenta, no tengo ya guardadas. Lo que sí tengo son diplomas. Sí, tengo diplomas de emergencia. Si alguien se pregunta cómo conseguí estos diplomas, por qué tuviste tantos, es por el evento de Navidad del 2023. Yo estuve guardando esos diplomas, no los había utilizado y hasta el momento todavía tengo guardados 147, así que también puedo ocuparlos de aquí. Sí, creo que voy a hacer con los diplomas, no sé. Entonces puede ser con esos joyeros también. Porque también de igual manera necesito 1000 para el evento de verano. Que de hecho, mejor esos diplomas los dejo quietos para el evento de verano. De hecho, déjenme ver cuántas almas puedo conseguir en ese ámbito. 735, miren, todavía me hacen falta diplomas. Así que no, los diplomas los voy a dejar para el evento de verano. Para completar esa tarea súper fácil y rápido. Porque lo que son los trofeos de choque de mundos los utilizo para comprar el regalo legendario de Dominion. Que de hecho ya me faltan solamente
55 trofeitos más para comprarme ya dos directamente. Miren, he guardado desde hace bastante tiempo. O si yo quisiera, pues comprarme un marco único, lo cual no es nada más allá que estético. No, no soy tan loco para gastar mi sacrificio. Que esto creo que es acumulación como de 5 o 6 meses más o menos para un simple marco. No, yo prefiero lo que haga los de Domino, que es más útil. No me gusta andar presumiendo por la vida. Ay, miren, tengo un marco exclusivo. No me sirve para nada, pero soy más poderoso que tú. No, tampoco así, ¿no? Yo no soy de ese tipo. Entonces, bueno. Ya, vamos a reclamar esta... Vamos a hacer incursiones de las recompensas aquí que hemos completado. Ya. Listo. Ok. Nada mal. Miren que con las 14.000 de energía que yo gasté... 14.000 fueron, ¿no? Y las misiones que estuve haciendo incursión... logré eliminar todos los enemigos que habían. Me parece que sí, o sea, la misión de los enemigos de campaña creo que sí lo logré, pero con muchísima energía. Ya, entonces, ¿de dónde sacamos más almas? A ver, tenemos los joyeros que nos dan 10, que son 210. Tenemos también de dónde podríamos sacar, de las tiendas también podríamos completar lo que nos resta, pero habría que gastar esmeraldas, es lo que tocaría hacer. Porque la tienda de choque no pienso utilizarla que no sea para regalitos de dominio, porque se los digo, porque me va a servir para Sebastián, me va a servir también para Nebulosa o para Isaac, para el Metadasgar o incluso para Lara Croft. Si es que no quiero subir a Hu, puedo subir a Lara. Entonces, de hecho, la estaba trabajando algo, estaba aquí subiéndoles lo que son sus habilidades para utilizarla también como variante en el Metadasgar. Puede ser que esta haga más daño que el mismo Hu, aunque bueno, el daño es bastante similar. Ya hicieron una comparación por ahí, estuve viendo y es bastante similar. Lara puede alcanzar un poquito más, pero con suerte. Entonces, en realidad no es mucha la diferencia entre el utilizar a Lara o utilizar a Hu. No es mucha la diferencia, pero bueno, son planteamientos bastante interesantes que siempre vale la pena experimentarlos, ¿no? Poco a poco. Bueno, entonces, pues vamos a hacer creo que de los joyeros de armas, sí, va a tocar hacer esto, porque ya los diplomas los voy a guardar para el evento de verano, ya le sabe, ¿no? Pero vamos a ver en quién utilizo esos joyeros, o sea, armas de quién consigo. Creo que va a ser de Jasmine, sí, o de Hu. Aunque bueno, aquí puedo evolucionar las 5 estrellas. Podría acabar con Hu también de una vez. Sí, saco 3 veces. Aquí me faltaría uno. Bueno, 3 veces almas de Hu y el resto en puras almas de Jasmine, que también es una heroína bastante general, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a sacar 3 joyeros en almas de Hu. O sea, ocupamos 3 de estos en almas de Hu. Y el resto, mejor dicho, en las de Jasmine, ¿no? Vamos a ver, 1. Ya, vamos con el siguiente Hu, 2. Y el siguiente de Hu, que sería... No, está Hu, aquí está. 3. Listo. Y el resto de joyeros, pues, va a ser en almas de Jasmine, ¿no? Ahí está. 1. Tengo que hacer esto 17 veces más. Lástima que no se puede utilizar todos al mismo tiempo. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 6, 6, 7, hay que tardar de hacerlo así, 8, tengo que ir una por una, 8, Jasmine, 9, 9, 10, siguiente, 11, siguientes 12, siguientes 13, a ver, 13, 14, 14, 15, 16, 17 y 18. Ahí está, 18 a veces almas de Jasmine. Bueno, con eso nos puede servir pues para evolucionar las 5 estrellitas y también a Hu a estrella absoluta. Ahí está, qué belleza. Ya, listo. Entonces, ahora sí. ¿Qué misión he completado? Ah, solamente es para cobrar estas. Vamos a cobrarlas de una vez. Esta energía la voy a dejar quieta para el evento
de mejorar Titanes, quizás, no sé, puede ser. Aunque ese evento trampa, ¿no? Ya les voy a hablar esto en otro video, de mejorar Titanes. Ya, entonces nos hace falta todavía 67 almas. 67 almas, gente, todavía nos hacen falta. ¿Qué hacemos? ¿Dónde sacamos 67 almas? ¿De dónde podemos sacar 67 almas? Porque esto es tu caja de Tomb Raider, no sacas almas de Lara, no salen almas de ahí. No salen. 67 almas. ¿Tocará gastar esmeraldas? ¿O podremos utilizar la de diplomas? O quizás con los trofeos de bronce, digo de plata. Porque de momento mi tótem de fuego, que es mi secundario, ya no ocupa los trofeos de plata, ¿no? Utiliza los de oro, que de momento pues no me conviene, porque mi tótem principal ocupa los de oro. Entonces ya no estoy utilizando los trofeos de plata. Entonces en realidad no es que me sea indispensable en ese momento los trofeos. Yo sé, se deben guardar para futuro tótem, que en este caso es el de tierra, que lo ocuparía, porque los otros no ocupan ese tipo de recurso. Pero vamos a hacer un pequeño sacrificio por esta vez. ¿Qué dicen? Sí, vamos a hacer un pequeño sacrificio por esta ocasión. Vamos a utilizar, en este caso, para conseguir 70 almas de Jasmine, 910 trofeos de plata. 910. Un sacrificio que en esta ocasión voy a hacerlo. Solamente por esta vez. Para completar el encargo y no acomplejarme mucho, ¿no? Listo. Entonces, con esto ya hemos logrado completar ese encargo de las almas y hemos logrado conseguir toda la misión de las piedras de agilidad, que de igual manera conseguimos pues 4925 piedras de agilidad, las cuales voy a mantener reservadas para algún evento donde pidan subir los aspectos de los héroes, ¿no? Entonces estas se quedarán guardadas ahí hasta cuando sea el momento adecuado de ocuparlas, ¿ya? Listo, ahora vamos a hacer la misión del legado de los grandes, que es de subir artefactos. Todavía no la hago. Justamente yo guardé los artefactos secundario y terciario, por así decirlo, de Lara Croft para ocupar en esa tarea. Mire, no he sacado todavía su libro ni su anillo. Justamente por lo que, número uno, el evento de Lara pedía solamente el primer artefacto, no pedía subir los otros. Entonces no había necesidad de apurarse, ¿no? Porque hay algunos eventos que pedían justamente esto. Entonces, vamos a subir al, ya que la tengo también pensado utilizar como variante, voy a trabajarla, así que voy a subirle sus artefactos al mismo nivel que está el del primero, ¿no? O sea, es decir, a nivel 80, y así voy a completar 160 de los 200 niveles que pide la tarea como tal, ¿no? Si es que me alcanza también, déjeme ver si es que me alcanza, ¿no? A ver, vamos a cambiar hasta el siguiente rango, eso, muy bien. Vamos a subirla hasta nivel 80, al igual que el primer artefacto. Hasta el nivel 80. Que de hecho, creo que hasta el nivel 80 me alcanza. Bueno, hasta ahí, hasta nivel 70, porque no me alcanzó hasta el 80. No quiero gastarme los otros todavía. Y creo que el otro también me va a alcanzar hasta nivel 80 nada más. No se me preocupen que el resto de niveles ya los voy a ocupar en mi equipo principal. Ya van a verlo cómo. Ya llegó el momento. Ahí está. Ahí está. Ok. Sí, justamente me alcanza para subirle hasta 70 sin perjudicarme los artefactos de color rojito que son para mi equipo principal. Ahí está. Bueno, entonces son 140 niveles, ¿no? Que he logrado hacer hasta ese momento. Nos faltan todavía 60 niveles más, que los voy a aprovechar para en esta ocasión subir a mi equipo principal, sobre todo a Kayla. A Kayla, mi DPS. Voy a terminar con su libro y también con su anillo, si es que me alcanza, ¿no? Bueno, vamos a sacar en este caso mitad-mitad, puede ser. Sí. Justamente guardé estos artefactos o bien para lanzamiento de héroe o bien para algún evento de legado. Entonces tenemos aquí 442. Vamos a comprarle en esta situación la mitad. No, un poquito más en lo que es. A ver, ¿qué estaba más alto, el libro o el anillo? ¿Qué estaba más elevado en Kayla? El anillo tiene un poco más de niveles, entonces necesito más recursos para, o sea, más pergaminos que el otro, ¿no? Entonces vamos a darle 250. Sí, 250 en el pergamino de artefacto absoluto, listo. Y el resto en lo que son el meter de artefacto absoluto, ¿no? Bueno, listo. Ahora sí, vamos a subir pues el artefacto y de hecho veamos cuánto poder subirá mi Kayla.
Mikaela tiene 142.489 puntos de poder. 142.489. Ok. Que de hecho, podremos hacer el cálculo matemático rapidito. O sea, guardar el número. Abramos la calculadora. La humilde calculadora. Para ver cuánto poder va a subir. 142.489, ¿no? Es el poder actual. Veamos, eso es lo que estamos por la diferencia. Ya. 142.489. Ok. Ya, esto lo guardamos. Vamos a subirle el artefacto de Kayla. Son un total de... ¿Cuántos niveles me faltaban todavía? 60, ¿no? Sí, 60. Bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. ¡Ay! Me faltó solamente un poquito más, miren. 26. Bueno, desde ese mismo evento también vamos a sacarlo. 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 46. Me faltan todavía... ¿cuánto me falta? ¿14? ¿Sí? ¿14 niveles más? 14. 14. 1, 2, 3, 4. 4, porque ya mi Aurora ya está a tope, ¿no? Entonces por eso ya no la trabajo ahora. Ahora estoy dedicado a la DPS. 4 más, me faltan solamente 10 niveles, ¿no? Sí, 10. 10 nivelcitos más. De momento ha subido a 151.145 puntos de poder. Miren esa belleza. Menos 151.145, que es el poder actual. Entonces subió de poder 8.656 puntos de poder. Vea, gente, esa belleza. 8.656 puntos de poder la Kaelita. Sí, sube bastante los artefactos, ¿eh? Sí, tiene su buena incidencia, ¿no? Bueno, creo que vamos a tener que sacar más artefactos rojitos. Es lo que va a tocar hacer. Es lo que toca hacer, pues, gente. Vamos a verlo. Aunque también podría dejar que se me cambien por los artefactos absolutos a lo que termina el evento. También es bastante rentable, de hecho, también hacer eso. Pero como todavía me hacen falta niveles, entonces vamos a acabar de una vez con Kayla. Ya para finalizarla. Pero hay que tratar de ser precisos. A ver, intentemos ser exactos y precisos, ¿no? Para que el resto de monedas que no vaya a ocupar se me cambien por esos mismos artefactos absolutos. Que de igual forma los voy a ocupar en otro evento del legado de los grandes, ¿no? Es una manera de economizar la situación. Sí, es una técnica súper eficaz que te puede servir para utilizarla en varios eventos del legado de los grandes, ¿no? Para subir tu equipo principal, sobre todo. A ver, siendo preciso, necesitamos 58, ¿sí? 58. Sí, 58 de estos y de estos no sé. Bueno, 58 de los pergaminos. A ver, 58, ahí está, 58, tenemos 69, sí, 58 exactamente. Y el resto, pues, en los metales, vamos a comprarnos unos 500 primero, a ver si nos alcanza con eso. Ya, 500, listo, 500, ahora sí, vámonos pues con los artefactos. Ok. Ahí está el máximo libro de Kayla. Vea esa cantidad de armadura y resistencia que nos da. Y también el anillo, que de hecho nos sobraron. Pero bueno, ahí está. Al máximo el libro y el anillo de Kayla. Y ahora solamente faltaría el primer artefacto, que irá trabajándolo poco a poco, ¿no? Y luego esto, pues ya podemos dedicarnos para la tercera prioridad de mi equipo, que es Celeste, mi médico, mi sanadora. Bueno, primero que todo, antes de ya culminar con esto del evento, o sea, con la tarea, déjenme ver, nos faltan 6 niveles todavía, entonces, bueno, también podemos ocupar algunas llavecitas, pero como se dan cuenta, yo no tengo muchas, entonces para el evento de batalla cósmica sí voy a necesitar, y además, no es que vaya a llegar al nivel 6000, honestamente necesito muchísimos puntos para eso, entonces no hace falta, pero por simples gajes del oficio vamos a terminar esta tarea, que necesitamos 6 niveles más, que vamos a hacerlo en Celeste, ¿no?
1, 2, 3, 4. 4 niveles para Celeste, faltan solamente 2 niveles más. Que puede ser para Julius, ¿eh? Sí, para Julius. Para Julius. 1, 2. Sí, ahí está. Completo, ¿no? Ya. Completo el encargo y tal. Y bueno, estas 30.000 moneditas de esmeralda las voy a dejar quietas para que se me cambien por cofres de artefacto absoluto, es decir, los bajitos. Y las llaves por esta ocasión no las voy a utilizar porque tengo muy pocas y necesito para el evento de batalla cósmica, ¿no? Necesito 150 para allá. Entonces, y además, al gastarlas no es que vaya a llegar otro cofre más porque necesito 1.500 puntos. Entonces, tendría que por lo menos gastarme 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 375 llaves si quisiera llegar a los 6.000 puntos. Entonces, eso no va a ser posible. No va a ser posible porque tampoco tengo pensado gastar esmeraldas en este ámbito. Pienso guardarlas después para verano incluso. Dejarlas quietas para ese entonces. Pues bueno. Ya. En abrir cofres de Aulan, eso sí creo que voy a poder hacer un poquito. Nada más, o sea, lo que es gratis. Porque esmeraldas honestamente no quiero gastar. Quiero seguir recolectando para el evento de verano sobre todo. Así que por esta ocasión creo que no voy a proceder a esto. Lo que sí hay que tratar de llegar hasta las 40 niveles. Entonces, si es... Bueno, aunque con inicio de sesión aquí dos veces más llegamos a 39. Y con gastar 100 esmeraldas llegamos a los 40 encargos. Que es lo que un free to play debería llegar. Porque, amigos... Los niveles 60, o sea, para llegar a estas 3.000 piedras de cada color, tienen que por lo menos, ya haciendo cuentas, tienen que por lo menos llegar a gastar 30.000 de gemas, ¿sí? 30.000, tienen que gastar 30.000, eso también sumándole a que tienen que ser todas las misiones VIP hechas y también las otras completas en su totalidad. O sea, tienen que completar esta y esta, pues no mucho, solamente unos hasta 30.000. Que es lo que te digo, hasta 30.000. Y puedes conseguir todo esto, ¿no? Entonces, esto no es accesible para alguien free to play, amigos. Simplemente admírelo nada más aquí, pues luciendo lo grande. Pero para ustedes no pueden conseguir esto, ¿no? Cuesta mucho. Ya te digo, completar todos los cofres de Aulan, completar todo lo del camino de agilidad, completar todo lo del camino de la sabiduría y también lo de inicio de sesión, ¿no? Y del VIP de igual manera. Ahí, y gastando 30.000 de gemas, solamente así pueden llegar a los 60, ¿no? O sea, para conseguir todos estos tres. Sí, es complicado. Sí, es muy complicado. Entonces, de preferencia, no lo hagan. No lo hagan, gente. Bueno, esto ya lo voy a ir haciendo poco a poco, ¿no? Porque aquí me voy a tardar mucho, pero vamos a hacer una peleita nada más. Vamos a luchar contra Pollux, es mi contra, porque tiene a Sin Rostro, que me va a devolver a mi Kyla. Entonces, no quiero tampoco luchar contra mi mismo gremio. Déjenme tratar de buscar a alguien más accesible a mi equipo. Marta atrás puede fastidiar, pero vamos a intentarlo. ¿Por qué no? 900.000 de poder. Veamos si logramos vencerlo. A pesar de que Marta es una buena contra de Kyla, ¿no? De alguna manera, porque no la deja eliminarla rápido. Tiene mucha vida, ¿no? Entonces, pero veamos si logramos hacer algo. Creo que vamos a eliminar a Helios, pero ya cuando está a punto de morir, activa el artefacto de armadura. Pero yo tengo la penetración, así que de momento no va a afectar. Ahí está, todavía estoy haciendo daño a Helios. Ya Jasmine se concentró a mi Aurora. Hay que regresar que esquive Celeste para que no nos maten y estemos ayudando ahí con daño y de esto y tal. Bueno, se murió Dante, se murió Helios, todo bien. Jasmine también ya se murió. Ni siquiera me di cuenta cómo se murió. Bueno, aquí tenemos ya a Astaroth, que está bastante fuerte. Entonces necesitamos de la llama de Celeste. Ahora en ese momento la activamos. Listo, ahí está perdiendo salud. Veamos si logramos eliminarle antes de que termine y se vuelva a curar. Tiene muchísima curación, asistido de ese Oliver, que está bastante fuerte. Pero bueno, ya Tristán nos está ayudando a reducir pues la capacidad de curación, es decir, dándonos penetración de armadura para que no se cure. Y casi se logra un poquito más. Le queda muy poquito. Ahí está, muy bien. Lo hemos conseguido, bien. Sí tiene bastante... Es que miren, es que ha sido un Oliver absoluto. No me di cuenta de esto, ¿eh? Y bueno, 10.336 puntos de asistencia. Está bastante fuerte. Razón que sí aguantó bastante. Pero bueno, está mal asistido aquí Dante. Aquí la buena asistencia es Caín, ¿no? Ya saben. Y aquí, pues, bueno, Albus sí puede ayudar. Pero bueno, logramos eliminarle, ¿eh? Con más poder incluso que nosotros, ya saben, ¿no? Acá también hay un... Aquí no creo que pueda porque está Corvus. Corvus es una buena contra para Kyla. Pero vamos a intentarlo de igual manera, ¿por qué no?
Esto ya sería el último combate, pues, gente. El último combate. Y con eso finalizamos, pues, el video, ¿no? Bueno. Aquí, cuidado con esa arácnida que me va a aturdir a mi Kayla. Bueno, sí se murió. Se murió antes de que pueda hacerlo. Ya se cayó el altar de Corvus. Se me murió mi Aurorita por ese... por ese peligroso Albus, ¿eh? Nos devolvió muchísimo daño. Pobrecita. Cuidado que nos está haciendo bastante daño a Yasmin, a nuestra Kayla. Hay que tratar de eliminarla antes de que nos elimine. Ese Galahad también nos hace daño a todos. Ay, ay, ay. Se murió ya mi Kayla gracias a ese Albus. Bueno. Bueno, casi lo logramos, ¿eh? Más o menos ya lo estaba sospechando porque Corvus me hace buena contra. Corvus también, Yasmin. Pero bueno, se intentó. Se intentó, ¿no? Al menos se intentó. Ese Albus está bastante fuerte, ¿eh? Nos mató bastante rápido. Quizás cambiando la mascota o cambiando por Julius, quizás. Pero bueno, ya será para otra ocasión. Nada más por gente por este video de crónicas. Muchas gracias por los que son fieles a esta saga de videos y la han visto desde el comienzo. Aquellos que no sepan el contexto de la saga de crónicas, es una cuenta secundaria de Wonderwall, por así decirlo. La cuenta de Wonderwall secundaria, de la cual hemos trabajado desde cero. Y desde cero hemos enseñado algunos tips para combatir mejor, en este caso, algunos jefes de campaña, para aula, para las aventuras, o sea, para hacer en contenido para los chiquitos, ¿no? Para eso utilizamos más esta cuenta en su debido momento, que ahora ya está grande, ¿no? Ya saben que todos la tenemos chiquita al principio, y después nos va creciendo, ¿no? La cuenta, claro, la cuenta, por supuesto. La cuenta nos va creciendo, entonces es importante que tener en consideración que conforme más grande la tienes, más difícil se te hace, pues, manejarla, ¿no? La cuenta, por supuesto, por lo que es los eventos se van complicando más, ¿no? Bueno, nada más que decir por este video, gente. Pasen bonito y besitos para todos. Chau, chau.